Justo le decía eso. Se ve re poco, loco. No se ve, señoras y señores, el partido. Estoy adivinando porque no se ve Nacho. Amigo, no, deja. Ahí no va, adelante, atención. Re inocente, Parado.
No te vayas, ey, ey, ey. Quédate ahí nomás. Un carajo, ¿eh? Busca enfoque todo el tiempo. Callate, chamorro, vos no sos el técnico. Es inocente, Pablito, ¿no? ¿Y mi pollo? Ulises. Está afuera. Entretenido partido, un frío hacia acá arriba, señoras, señores. El encuentro sigue 0 a 0 a los 8 minutos del primer tiempo. Thank you.
ratón, que no patee más, el Juan que no tiene fuerza. La lleva Ronaldo Escobar. A los 10 minutos. Por allá a lo lejos se ve Rolando, Ronaldo Escobar, Leo. ¿Dónde estará tu hermano? Corne para la Villa. Cerrado. Desde afuera. Ya tiene el arquero. Viene la contra. Pica. Álvaro. Nada. Nos quedamos mirando la jugada del fútbol femenino. Maxi, Maxi, cuando estás dentro del área, acá arriba la tenés que mandar, ¿no? Ahí al medio. Tuki, Lucas. Pasá la pelota, pasá la pelota. Tuki. Tira el 5. Cerca del primer palo. Le relato algo porque de este acá no se ve. Viene abriendo. Una mala salida. Que termina bien. Kino, Tommy, Nahuel, el equipo empieza a hablar, lateral para la Villa, por acá abajo está. Dale, Pablo, date vuelta. No lo grabo, Gastón, como saca de arco. Upa. Uriel, Juan, Pablito, Maxi, Nahuel, lateral.
Pablito para... para adelante. Saca el arquero improvisado de Ciriaco porque se retiró el número 1 lesionado. El arquero que se queda. Son locos. Acá la parte de prensa dice que el técnico de Malvicino es un loco. Vamos libre, Lucas. La Villa, córner, cabezazo. Linda, arquero. González, Lucas, Alcide. En una noche fresca, 27 de agosto del 2024. La pelota acaba a tres cuartos de cancha. El Bebu a la tribuna. Fa. A la calle, que es la tribuna. 17 minutos del primer tiempo. 5 veces se fue la pelota a la calle. ¡Ey! ¿Me pasaba la pelota? Maxi, Pablito, Quino con la cabeza y la pelota que va al medio de la cancha. Lucas González, que la tiene, que la masa, que la pisa a la nada misma. Juan abre la cancha. Amarilla para el arquero ahora seguro. El árbitro le dio una cadena. Se salvó. Saque largo del arquero de la Villa. Tres cuartos cancha. El Tommy Lugo que no puede. Juan que recupera. Álvaro. Tres cuartos cancha. Engancha. Posiblemente córner para Malvicino.
Está re aburrido este partido. Corner para Malvicino. Les contamos que no soy un carajo. Pablito que pasa de largo. Bebu que pifia. Un buen freno. Nahuel. Nahuel Arauz. Leonardo o Leonel Escobar Ronaldo. El amargo. Se queda reclamando. Hincha de Ronaldo, De Cristiano Ronaldo. Leo, vamos a empezar a largarla. Ya lo empezaron a cagar a pedo. Le mandamos un saludo a toda la familia de Leo, que mayormente los fines de semana cuando nos larga de pelota nos acordamos de la mamá. 22 minutos para que lo vea Leo. Pum para arriba. Lateral para Malvicino. La gala Álvaro, la deja Álvaro, la agarra Aquino. Uno que se acomoda a la media, Alvarito. Juan que pifia. Presiona. ¡Olé! Diagonal, nene. A la jugada. Ustedes traten de interpretar la jugada porque no se ve un carajo. Le dije ya como un montón de veces. Le prepara un zurdo para tirar, patea, linda bocha, travesaño. Tira de arriba, afuera. ...23-45 anotame. Ya jugó. El Bebu Prieto, alias Franquito. Opa, está hace frío. ¡Abrí, Pablo, abrí! ¡Me deja enganchado el pie, señor! ¡Alvarito, hace cambio de frente! Entrada de la cancha para allá, por favor. Para atrás fue, profe. Tranquilo usted, que yo lo estoy mirando. Ahí está, gracias. No caiga la pelota, la sacamos, Dale Facundo, sorprende. Arriba. Empieza a mover el banco.
el entrador de Malvicino a los 25 minutos del primer tiempo. Corner para Malvicino. La va a ejecutar Tomás Lugo. Hacia el medio. Jugada fea. Ahora no, sí, que no, que sí. Va a tomar el tiro libre, ¿quién? El Quino. Quino que toma el tiro libre, el arquero. Quino, te llama Agustina. Bien, Paulito. Dale, 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 Juan. Dale, Juan. Volve, Juan. Es tuya, Juan. Reclama, Juan. Bien, Bebu. No volve, Juan. El técnico ya preparó el cambio. A los 26 minutos 50 va a sacar a uno. Esquina. ¡Qué linda bocha! ¡Upa! En un corner se fue por arriba, pasó. Ahí le describe el técnico lo que decía anteriormente. Juan, no te cobró, volvé, Juan. No te cobró, te levanté y volvé. No te puedes quedar quejando. Leonel, Alvarito, sigue Alvarito, Alvarito, sigue Alvarito, larga. Le gritan desde la tribuna. De la tribuna le gritan a Alvarito. Alvarito, cambio el Malvicino, entra el número 13, Ulises Dalton Ayala. Se retira Pablito Flores, agotado, ahogado. Acá el entrenador que le da indicaciones a Leo Ronaldo Escobar. Tuki. Upa, linda, ataque, Puca. Abrí, 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 abrí la cancha, abrí. Franco Prieto. Tommy. Sí, Anton. Dale, Tommy. Mírala. Mírala. Dale, Tommy, dale. ¡Enchufate, viejo! Dale, Tommy. Dale,
señor. Por más que toque la pelota, pero va con dos pies hacia adelante, es peligroso. No, no, es peligroso. Vamos a ver la Ulises Dalton Ayala. Maxi, el primer. Lucas, por atrás. Ulises. Tuki, tuki. ¡Lauriano, Lauriano! Igual, tiene que llegar. La pelota está por la mitad de la cancha, si la alcanzan a ver. Tuki tuki. La perdí, ahí va. ¡Seguí abriendo! ¡Seguí abriendo! Alvarito. Centro que no llega. Levantaron para arriba, no sé a quién. Creo que hubo la primera amarilla del partido. Al número 3 de la Villa. Se prepara Dalton a patear el tiro libre, dedicado a la Dani o la Fanny, o no sé cómo carajo se llama. ...32... ...11... No sé qué quiere el 4 ahí, el Quino. Metelo, metelo. Juega preparada. Dale, dale, dale. Puki. Tuki. Tommy. No llega. Arquero. Levanta. Saque largo. Bueno, tan largo no. Muy bien el arquero, che. Lucas que definía, muy bien el arquero. A los 33-30 del primer tiempo, el partido sigue 0-0. Lucas Alcides, la Keila te engaña. Tiro libre a mitad de la cancha para la Villa. 34 del primer tiempo. 0-0. El arquero sostiene. Nahuel.
Yuri. Abrí alto, no abrí alto. Uri para Dalton. Dalton para Leo. Lista, linda, linda, linda que va. Lucas Salcide, la Keila lo sigue engañando. Pobre Keila, mentira Keila. 35-50. El partido 0-0. Aprovechamos a agradecerle al Loco Campagnoni, que gentilmente prestó las instalaciones del Club Central para que se dispute este partido pendiente de la fecha 11 de la segunda rueda. Sería la 2 de tercera división que no se pudo disputar el domingo. Lionel Escobar Ronaldo se está mandando muchas cagadas, me parece. Sacó como mi mamá. Perdón. Paradita, te despal. Notamos un poco impreciso al Tommy Lugo. Está solo, Lucas, está solo. Todo al otro lado. No. Señores, yo soy del barrio de Malvicino. Decirle a Lucas que cambie una. Que siempre entran a buen sol atrás. Señor Bien. Señor Bien. Nagu. Se acabó, nene, que se termina el partido. Corne. Puede ser la última del primer tiempo. Para la Villa. Dásela ahí. Dale, Leo, date vuelta, Leo. Aquí te la tiro, Leo. Oh.
Seguime en el primer tiempo. Alvarito, haz un cambio de frente, boludo. Vuelve la terna arbitral para continuar en el segundo tiempo. Recordamos, este partido es auspiciado por Club Central Buenos Aires, el Loco Campagnoli, que prestó las instalaciones para que se pueda disputar. El partido en tercera división. Baldo, no te dejes chamullar, Baldo. Siriaco versus Malvicino, que no se pudo disputar el pasado domingo. Se va a poner en marcha el segundo tiempo. Arrancó el segundo tiempo. Recordamos, tercera división, Malvicino 0, Siriaco 0. Por la segunda fecha de la segunda ronda. Agradecemos al Loco Campagnoli que prestó las instalaciones del Club Central para que se pueda disputar este partido pendiente. Recordamos, el Malvicino se retiró Tomás Lugo de un muy flojo primer tiempo. Ingresó Gabriel Grisolía. También recordamos, se olvidó la pelota. Acá se retiró Paulito Flores, promediando el primer tiempo. Y ingresó Ulises Dalton Ayala, alias el Cuervo Botón. Quinito. Está complicado el DT hoy. Dice que quiere ir a comer pastas. De que sea pasta. Tuki, cambio de frente. Hace repetir el tiro libre porque no sé qué le pasaba. Tuki, la pelota fue por ahí, va por la mitad de la cancha, por ahí, no sé dónde. Más o menos a la altura de la mitad de la cancha está. Lateral para Malvicino, la agarra Ulises. Sacó como mi mamá, Ulises. ¿Entiende, señora, cuando le digo que sacó como mi mamá? Es que sacó horrible. Mano a mano. Despeja el Bebú. Nos dicen por cucaracha que al Bebu lo están esperando con un palo porque no lo dejaban venir. Tuki. Alvarito, la cambia de frente. Álvaro, quédate por izquierda, Leo. Leo, vení por derecha. Lau, ya te río con Luca.
Quédate arriba con Luca. Dale, Axel. Adelante la pelota. Dame el mozo, referí. Leo, vení por derecha, Leo. Segunda, metete, Lauri. Seis minutos del segundo tiempo, 0-0. Falta Papa 9. Tuki tuki tuki, el bebu. Ocho minutos del primer tiempo. Del segundo tiempo, digo. El partido está como el relator, cagado de frío. Uy, se viene una cagadita pedo después de esta jugada, seguro. Me perdí la jugada por mirarla. Con los ojos humanos, no con los ojos. No, juegue, no estaba adelantado. Acá un pipi, que pa papá, pipi, pipi, pero, pepe, pepe. La integrada física, sobre todas las cosas. Auspicia este espacio. Dale, Diego,
Bueno. Le metió la mano en el bolsillo el árbitro. No. Entra, ya dijo que entre. Qué raro. Se pone la misma jugada. No sé. Algo pasó, pero no sabemos explicárselo. Tuki le pegó con frío. Maximiliano, la que la agarra. Alvarito, que la tiene, que la masa, que la pisa. Luca que tira un caño que no sirve para un carajo. La pelota que se va por el lateral. Tuki, la pelota va mucho por el aire. Se empieza a hablar el partido. Dos cambios en Siriaco. Entra el 15 y el 13. Se retira el 11.
hablando con vos, yo uso un protocolo. Vámonos. Porque no hablan todos los delegados. ¿Tenés un gente más de afuera? No sé si será gente de Mandicino o de cosas. No es un plan de partido. ¿Está? ¿Qué sector de allá? ¿Es qué sector de acá? Mauro, vete, nosotros no es Mauro, sí. Yo no digo más nada, yo voy a usar el protocolo como lo hice en Lima, suspendo partido. ¿Quién entra y quién sale? ¡Lauri! 11 por 15. 11. ¡Axel! 15. 8 por 13. Se retira el 11, entra el 15, se retira el... Bueno. El 8 ingresa al 13. Mandar el mensaje. Mandar el mensaje a ver si son la gente nuestra o qué. Los delegados se arriman a la tribuna a pedirle que no insulten al árbitro. Protocolo, violencia cero. Se reanuda el partido. A los 27 minutos. ¡Qué pelotudo que soy, la reputa madre! Estaba pelotudeando y corté el video, señora, señor y la... Tuki, 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 tuki. Jugada media, media, queda bollando la bocha. Tuki, tuki. Linda bocha, Uri. Más o menos, más o menos. Mete la cabeza, nene. Linda. ¡Sácalo! 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 ¡Sácalo!
gol de Alvarito. Se lo dedica a la Flor. Esta noche festeja con un alto guiso, con fideo moñito. Brrr. 21 del segundo tiempo. 21 del segundo tiempo. Se pone en ventaja Malvicino. Está media fea la jugada, pero no sé si se vio o no se vio. Ustedes se van a entender. El partido, Lucas Alcide González. Me parece que ese se vio. 22 del segundo tiempo. No sé si se grabó el gol anterior. Ay, Dios. Alvarito. Callate, bobo. Tiro libre para la Villa en el borde del área grande. Para tomar el tiro libre. En el primer tiempo pegó en el travesaño, pero pateó el 5. ¡Opa! Que se vía en la barrera. Corne. Toma el corner a cualquier lado. Señora, hace un frío bárbaro. 22, 24, 25, no sabemos ni cuánto hace, nos pagó el celular, la cámara. El frío lo hace hablar a Chamorro en el día de hoy.
Walter Vanencio. Alvarito, apa. Cada 5 minutos reiniciamos la filmación. No sé ni dónde está la pelota. Ah, ahí en el área. Viene el arquero. O no sé qué pasó. Dale, muévete, muévete, guacho, muévete. Va a ser el dubú oficial. Facu Filiol. Seguramente se va a retirar el Bebú. Franco Prieto, el número 2. Va a ingresar el 16. No sé qué pasó acá, que Chamorro hizo cambio, señoras, señores. Ahí, Walter Vanencio Chamorro. Venancio. Walter Venancio va a ingresar. Facu Filiol con la 16. Se retira lesionado, rengueando el Bebú. 16. El Facu Filiol. Dani, el que entendió, entendió. Toque, Tuki. Bueno,
¡Ey! Los pibes, dale. Pelota, por favor. Pelota, por favor. Allá. Sí, decirle a la gente que deje de gritar, que le quede su permiso. Está bien, que es pobre, pero dale, no te pasa. Decirle a la beba que deje de gritar. No corras más. Se viene un nuevo cambio en Malvicino. Señora. Ah. 5 minutos que no pasaron nada. Aguante Perón. Ahora sí. Volvimos. Tuki tuki, tiro libre. Arriba el travesaño. Hubo cambio en Malvicino. Entró Esteban de la Fontana. Se retiró. Nahuel Araos, que se está abrigando porque hace un frío. Un frío no, hace frío. Uriel López. Agustina, ¿qué hace Agustina? ¿Quién es el 9? ¡Movete, Fabri! ¡Movete, dale! ¡Estás ahí! O ya se acabaron los cambios, boludo. No, se puede hacer todos los cambios acá. ¿No? ¿Ya están las 3 ventanas? Hace frío. Tuki. Linda bocha. Quítale, Leo. Quítale, Leo. ¡Florencia! Está diciendo que no grite o grita Florencia. Para que la cambie. Alvarito la levanta la pelota por el aire. Usa bien el cuerpo. Linda. Buen jugador el 5 de ellos. Valdo hace cambio, Valdo. Cállate la boca vos, Margo. Agarrá una pelota. Una agarraste. Dos agarré. ¡Dale! ¡Te llama la Agustina!